La ortiga. La ortiga tiene muchas propiedades medicinales. Se conoce principalmente porque se utiliza para la caída del cabello. En champú es buenísima. También se utiliza para los dolores reumáticos, para articulaciones, para las personas que tienen reumatismo, artrosis. ¿Ya? Hay pomadas, cremas que se utilizan con esta plantita. Ahí podemos ver los pelitos que tiene, que son urticantes. Al momento de tocarlo, te genera una especie de alergia. Antiguamente la gente decía que eso servía mucho para la circulación de la sangre, y cuando dolían las rodillas, los huesos, la gente se urticaba con esta planta para el dolor. Es una planta también indicadora de un suelo nutritivo, es un suelo con alta carga de nitrógeno, suelos fértiles. También se puede consumir, se consume en ensalada acompañando otras hojas verdes. Tiene mucho hierro, calcio, se recomienda mucho para las personas que tienen anemia, ¿ya? También se consume como tortilla. Vamos a elegir siempre las hojas más tiernas. Si nosotros tomamos del tallo las hojitas, con cuidado, cortamos, no nos va a pinchar porque el tallo no tiene los pelitos urticantes y podemos ir cosechando todas las hojitas. Y si nos pincha no nos pasa nada, o sea, un poco de dolor, pero no va a pasar nada más que eso. Es anual, por lo tanto, va a botar semillas. Y la semilla es la que vemos, tenemos que dejar en el suelo para que a la temporada siguiente volvamos a tener plantitas de ortiga. Puede llegar a crecer hasta 60 centímetros más o menos, si es bien cuidada. Es una planta que vale la pena cuidar, vale la pena rescatar.